Con expertos. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar como invitado disertante al doctor Javier García Fernández. Gracias a la gestión que realizó la subcomisión de neuroanestesia, quien lo contactó y él muy amablemente se dio a participar de este webinar. Creo que no hace falta mucha presentación del disertante, pero quizás para los más jóvenes que recién están empezando en la especialidad, vale la pena este, introducirlo. Él es el, actual jefe, es el actual jefe de servicio del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor y es un experto en ventilación mecánica, yo diría un apasionado en el tema. La subcomisión de neuroanestesia lo convocó en esta oportunidad para hablar un poco sobre las repercusiones de la ventilación mecánica en la presión intracranial. Así que es un gusto saludarlo, doctor, y los escuchamos atentamente. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Valeria, por esta preciosa eh, presentación. La verdad es que, como sabéis, eh, os tengo un cariño muy especial. Eh, siempre lo cuento pero porque me gusta recordarlo el primer congreso nacional al que me invitaron en mi pr primera salida fue el congreso nacional argentino además ahí en Buenos Aires ahí empecé a conocer pues a los grandes amigos que tengo ¿no? pues como Nancy eh, Héctor Dani, Dani vamos yo le llamo Dani Daniel eh, y Marcelo y bueno eh, tantos eh, Gerardo Tuzman y bueno tantos amigos que tengo eh, y, y muy buenos expertos que los que he tenido la gran suerte de compartir tantos y, y tantos cursos, ¿no? Y luego la verdad es que desde ahí eh, debe ser que Argentina me dio el gran trampolín porque ya no paré, ya llevo más de 420 charlas por todo el mundo, 64 países y ya desde Japón hasta Sudáfrica, Estados Unidos, eh, incluso el mundo árabe, salvo Arabia Saudí, que en Arabia Saudí no me dejaron entrar, me invitaron, pero no me dejaron entrar. Alguien habría sospechoso con mi nombre. Y la verdad es que os puedo decir que tengo... Pues una visión bastante global de la situación de la ventilación mecánica en el mundo. Por otro lado, quizás lo que me hace un poquito diferente a otros, eh, otros líderes de opinión es mi background en pediatría. Yo me formé durante 13 años en ventilación mecánica, tanto en cuidados intensivos, que además terapia, como en anestesia pediátrica. Y luego, además, ahí desarrollé en La Paz todo mi mundo de la investigación en laboratorio. Yo hago mucha experimentación en laboratorio animal porque precisamente en neonatos en humanos tú no puedes hacer prácticamente nada los estudios eh, en neonatos están súper súper limitados a básicamente observacionales ensayos clínicos es muy difícil y esto me llevó a tener que estudiar lo que quería para evitar daño precisamente en personas hacerlo en el laboratorio no y de hecho os contaré hoy porque me hace mucha ilusión hablar sobre interacción eh, pulmón y cerebro porque es una nueva línea que llevamos trabajando dos años en experimentación ya sale por fin nuestro primer estudio que está como está ya aceptado pues os voy a dar algunos datos porque es un estudio verdaderamente que creo que hace breakthrough que empieza a poner datos verdaderamente más que de lo que se habla eh, sobre estos temas que yo es un poco lo que lo que ves es que no hay mucho dato de evidencia científica entre la interacción pulmón-cerebro, así como la interacción pulmón-corazón, hay, hay bastantes más datos y más estudios, pero la interacción pulmón-cerebro nos hemos basado más en teorías, en teorías que se han perpetuado y que ya se van, se van transmitiendo como la transmisión oral, no o sea, más que, más que ciencia, parece una especie como de cultura de transmisión oral, eh, más que evidencia científica. ¿no? Así que bueno, vamos a por ello, vamos a una pequeñita presentación, no, no voy a. Eh, prefiero casi más el coloquio después. Muy bien, pues vamos a hablar hoy de, de un tema a mí me apasiona, eh, que es la interacción pulmón-cerebro, que además es mucho más, es complejísima, es complejísima, es bidireccional, por supuesto, y además a, a tant, a, prácticamente a nivel sistémico. No es solo una cuestión de presiones, como a lo mejor podríamos abordar, eh, pero sino también a nivel eh, inmunológico, a nivel celular a nivel eh, neural. Entonces, vamos a hablar precisamente un poco de estos dos apartados. Primero, vamos a ver los efectos que tiene la ventilación mecánica de larga duración, sobre todo en la función cerebral. Esto, eh, en cirugías de larga duración, 12 horas, ya se producen estos efectos y se han medido, pero desde luego tienen una interacción importantísima. En, la, en terapia, ¿no? en cuidados intensivos. Sabéis que en España nosotros también hacemos terapia o cuidados intensivos y es muy importante. Y cada vez empieza a haber más hallazgos demostrando cómo la forma en la que tú ventiles al pulmón sí tiene eh, efectos eh, sobre el cerebro y viceversa. ¿no? Todos sabemos cómo el cerebro, cuando hay lesiones de tronco, puede acabar generando situaciones de edema pulmonar, etcétera, etcétera. Bueno, pues. Cada vez hay más datos que hablan incluso de esas disfunciones cognitivas en el despertar de muchos enfermos pueden y deben y parece estar asociado cómo hagas la, la ventilación mecánica si es protectiva o no, ¿no? En una segunda fase y es donde hablaremos de nuestro estudio porque es donde ha venido a intentar aportar datos eh, sobre estas creencias y lo digo así porque verdaderamente te das cuenta los hallazgos que al menos nosotros hemos encontrado. En nuestro primer estudio de, de esta línea de investigación, que veréis que es un nivel de monitorización muy avanzado, pues nos ha sorprendido, nos ha sorprendido porque eh, empiezan a desmontar o desmentir muchos falsos mitos que hay sobre pues, la PIP y la presión intracraneal y cosas de este tipo. ¿no? Entonces, vamos a esta primera parte. Lo primero, acordarnos los objetivos de ventilación mecánica, que siempre es bueno eh, tenerlos en mente, ¿no? Porque. Realmente yo creo que a veces vamos a unas rutinas de ventilación de pauta fija, ¿no? No sé qué, tal, no sé cuántas por kilo, que iba a decir la barbaridad de 10, imagino que eso hoy día ya nadie lo hace, ¿no? Pero los 6, 7 minutos por kilo, pero bueno, que no sé cuántas respiraciones por minuto y ya está, y la FIO 2 de no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que el concepto que actualmente tenemos que, que manejar, porque hay ya mucha evidencia científica al respecto, no se trata de dar parámetros fijos de oxigenación, no se trata de dar parámetros fijos de, de ventilación, sino que lo que hay que hacer es ver cuál es el objetivo individualizado que necesita mi paciente y a esos objetivos mínimos de oxigenación y de ventilación, eh, cómo los puedo hacer sin generar ningún daño al pulmón y además, en este caso, como vamos a hablar, sin generar daño al pulmón ni al cerebro. ¿no? ¿Cómo monitorizar? Pues siempre es lo mismo, ¿no? hay que monitorizar presiones, flujos volúmenes y tiempo. Y todo eso debemos trabajarlo porque, pues eso, en función de cómo demos, asignemos los, los, los tiempos, pues serán, por ejemplo, las presiones, ¿no? La gente habla, no, pues oye, la presión plató, el driving que estamos dando ya, pero te has molestado en individualizar el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio para que esas presiones sean las menores, ¿no? Todos estos factores eh, son muy importantes. Por lo tanto, yo creo que realmente deberíamos intentar hoy día ya. Porque hay suficiente evidencia científica en esta línea, no en hacer pautas de ventilación de, bueno, yo voy a esto y lo que hago es que el driving pressure no sea más de 15, ¿no? Esto yo, hombre, que entiendo que ya todo el mundo estará haciendo esto, pero o debería, pero yo creo que tenemos que ir un paso más, ¿no? Tenemos que decir, eh, oye, ¿cómo puedo en cada paciente individualizar todo de tal forma que estoy consiguiendo las menores presiones posibles? Estoy consiguiendo mis objetivos, pero no genero ningún daño ni en, con frecuencia respiratoria, ni con driving pressure y además me voy a las menores presiones posibles para obtener las, los objetivos que quiero, ¿no? Y esto es lo que yo creo que sí que verdaderamente ya es el presente, creo yo, y debería estar siendo el, el presente y el futuro en todos los tipos de ventilación, que es guiar la ventilación por unos objetivos individualizados de oxigenación y de CO2, ¿no? Bueno, entonces, eh, en cuanto al objetivo de ventilación, y sí que es importante esta fórmula porque ahora veréis que empieza a correlacionarse con el cerebro, ¿no? Si os dais cuenta, para oxigenar, todo está en la presión media en vía aérea y la CO2, ¿no? Entonces, bueno, pues la CO2 tenemos unos márgenes, eh, desde luego sabemos que por debajo de 70 ya hay mucho estrés oxidativo, que además sabéis que el estrés oxidativo también es malo para el cerebro, ¿no? Pero desde luego sabemos que por encima de 70 sí lo hay y hay que pelear por intentar bajarlo de ahí, ¿no? Me preocupa más el tema de la presión media en vía aérea porque es lo que se ha estado trayendo y llevando mucho en relación a las repercusiones cerebrales, eh, hablando de presiones intracraneales, de flujo cerebral, de presiones de perfusión cerebral, incluso de oxigenación cerebral. ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que la presión media en vía aérea, en el fondo, depende de estas presiones. De la presión inspiratoria máxima, que no sé si vosotros podéis decir pico o no, el pico me parece que era en Chile donde no se podía decir. Eh, la presión inspiratoria máxima, a mí eso me hizo mucha gracia siempre. Presión inspiratoria máxima y la PIB, ¿no? Entonces, en el fondo, y esto si lo venimos a razonar, si os acordáis, nuestros mayores, cuando iban a esos volúmenes corrientes de 10 minutos por kilo, y ahora empiezas a entender las fórmulas. A mí no es que, a ver, no soy, ya sabéis, no, no soy una persona que fomente mucho a la gente, estudie las fórmulas, pero si tengo una fórmula y la del índice de oxigenación es muy interesante, que me hace pensar, ahí sí me interesa mucho. ¿no? Entonces, lo que quiero es haceros pensar es que en el fondo, ¿por qué nuestros mayores ponían volúmenes corrientes tan elevados? ¿no? Pues es porque además, intuitivamente y sin darse cuenta, aumentaban la oxigenación. Y dices, pero ¿cómo Javier? Desde Javier se ha vuelto con los años, se ha vuelto ya que dice que aumentando el volumen tidal aumentas la oxigenación. Bueno, pues en el fondo, si tú aumentas la presión inspiratoria máxima, evidentemente, eh, driving pressure, pues evidentemente también estás aumentando la presión media en vía aérea y aumentarás el índice de oxigenación. Pero claro, acá, a costa de cargarte el pulmón, a costa de cargarte el pulmón. Por tanto, de ahí nos ha venido el que no debemos utilizar volúmenes corrientes altos, aparte que hiperventilaremos al enfermo que, como todos sabemos, es la forma más fácil de, de producir isquemia cerebral. Eh, eh, a trabajar a base de presos elevados o presiones respiratorias máximas elevadas es lo más negativo que se puede hacer. Por tanto, ya nos vamos a esta historia de que eh, si yo quiero mejorar la oxigenación, lo que tendré que trabajar probablemente son con, con pipas adecuadas y con tiempos expiratorios adecuados. ¿eh? No es lo mismo eh, esa presión media en un TE más corto o un TE más largo. ¿no? Igual pasa con el TI. Eh, esto es una cosa que habitualmente casi ningún anestesiólogo está acostumbrado a trabajar. Los que me conocéis sabéis que yo trabajo muchísimo con esto por mis antecedentes pediátricos, lo que llamo a la programación eh, fisiológica del respirador, que algunos dicen eso no existe tal. Bueno, pues llámale si quieres programación individualizada del respirador que me lleva a adaptar el tiempo inspiratorio al tiempo, a la constante de tiempo de cada pulmón y el tiempo expiratoria a esa constante de tiempo. ¿no? Hoy día es muy fácil con las curvas flujo-tiempo adaptar el tiempo expiratorio y el tiempo inspiratorio que cada enfermo necesita. Y eso es importante también para la oxigenación y para disminuir daño pulmonar. Entonces, quedaros con la idea de que si quiere oxigenar tiene la PIB. Y entonces el problema estamos en que... Oye, eh, la PIP y cerebro, ¿no? Pero daros cuenta y no olvidaros, por favor, porque es un mensaje importante, también me estoy, estoy haciendo daño al pulmón a través de presiones expiratorias máximas o potencialmente podría hacerle daño por presiones expiratorias máximas y ahí me cargaría tanto el pulmón como el cerebro. ¿no? Muy bien, entonces nos metemos en esta primera fase que me parece muy interesante de conocer los efectos de la ventilación mecánica de larga duración sobre la función cerebral. ¿no? Esto fundamentalmente lo vemos en las UCIs y en las unidades de, de terapia. ¿no? Ahí. Fijaros, es una revisión bastante interesante y donde pone encima de la mesa los diferentes mecanismos a través de los cuales un pulmón con lesión pulmonar aguda o distrés puede generar alteraciones neurocognitivas. Y psicopatológicas. ¿no? Y es tremendo porque realmente está ya muy estudiado y se han medido estos mediadores. Hay tres vías que básicamente son todas las vías posibles de generar interacción entre órganos del cuerpo. Por un lado tendríamos la vía humoral. Y la vía humoral porque se produce, pues mirar, porque se produce a nivel un reclutamiento de monocitos y macrófagos desde el pulmón. Que aumenta los mediadores inflamatorios. Fundamentalmente, lo que se ha medido es interleuquina 6, interleuquina 1 beta y, como no, como siempre, el factor de necrosis tumoral. Y estos, por vía humoral, están impactando al cerebro, sobre todo mediante PGE2, de prostaglandina E2 y óxido nítrico. Y esto genera unas, uh, esta, esta continua activación humoral de estos factores inflamatorios genera trastornos cognitivos. Por otro lado, tendríamos la vía neural, que la que más actúa en la, cuando se activa la inflamación sería el vago. Sabéis que hay primero una fase inflamatoria de cortisol y activación simpática y a continuación hay un intento de recuperación del sistema parasimpático. Además, en función de cómo se recupere, hoy sabemos que en los pacientes críticos aquellos enfermos que todavía tienen una variabilidad de, de, del pulso, es decir, una, un índice de activación del sistema parasimpático, tienen mejor supervivencia que aquellos que solo tienen activación simpática. Entonces, pues esta vía neural también actúa sobre el cerebro, produciendo este tipo de alteraciones. Y finalmente, la vía celular está directamente regulada por la liberación también del de factor de necrosis tumoral que estimula... Eh, a nivel cerebral eh, la liberación de MCP1 y también genera alteraciones cognitivas. Y esto son, explica estos dos síndromes, alteraciones cognitivas principales que nos encontramos en pacientes eh, que llevan mucho tiempo en, en la UCIs, en ventilación mecánica, como es los síndromes confusionales agudos y los, el síndrome eh, de trastorno cognitivo. Eh, todo esto te lleva a que eh, a su vez, también cuando pasen el proceso de destete, muchos de estos enfermos de destete prolongado tengan alteraciones cognitivas que nos provocan o nos retrasan el, el destete. Entonces, esto es una situación, un círculo vicioso como uh, el pulmón, sobre todo en situación inflamada, pero recordaros que en el fondo es el bili, la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, se ha demostrado que está asociada a más alteraciones neurocognitivas y psicopatológicas de los pacientes críticos. ¿no? Cuanto más protejamos al pulmón de inflamación y de lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica, también menos trastornos cognitivos vamos a encontrar. Bueno, pues vamos a pasar a la parte que quizás, pues bueno, es verdad que como anestesiólogos nos puede eh, interesar más porque evidentemente todos tenemos que manejar, eh, como muy bien ha dicho eh, Dini, pues todo, Daniel, pues todos tenemos que manejar enfermos y cerebros, ¿no? Y es verdad que yo siempre lo digo que evidentemente los que nos gusta más la protección pulmonar y el pulmón, pues profundizamos más en, en estos temas de proteger al pulmón, pero yo lo que voy viendo conforme, a mí me, me apasionó muchísimo tiempo la interacción pulmón-corazón, y es, yo siempre he dicho que lamento mucho tanto los extremistas, ¿no? Cada vez yo no sé, con el tiempo me hago más moderado, o más del centro. No sé si a ser moderado lo que ocurre es que luego al final nadie me quiere, ¿no? Digo, pero pero yo no yo no soy de ya estas líneas de de uh, vamos con todos respetos, en fin, de pues estos de apertura pulmonar, de los de 30 de PIB, 60 de presiones eh, no voy a dar nombres porque le, se le conocen todos, además cono, nos conocemos todos rápidamente. Yo, yo no estoy en esa línea. O sea, no, esto de ahí tenéis art trial, cómo se le fue la mano a las cosas. Eh, eh, llegar a presiones de 30 de PIP o de 60 de presión máxima para abrir un pulmón, por mucho pensando que es que el, el distrés lo vas a curar a base de PIP y de presiones elevadas y de reclutamientos extremos, en mi opinión, es. Eh, irnos ya de madre y pensar que es que el, el hombre solo está hecho de pulmones, ¿no? Por otro lado están los del corazón, ¿no? Y he de decirte que eh, acabas siendo a veces hablando en el desierto. Yo pues tengo en mi servicio gente que lleva toda la vida haciendo trasplante de, de, de corazón y, so, y tal y es la típica persona de que sexo que lo hacen cardíaca y tal y cual y cada vez que le pones una pip de más de cinco pues se, se abren los se, se abren las, las carnes ahí va oh, el ventrículo derecho, tal. Y hay estudios más que suficientes con, con eco, eco, ecografía transesofágica donde se demuestra que lo que es bueno para el pulmón, la apertura pulmonar, es buena para el ventrículo derecho. Evidentemente, en el momento del reclutamiento, que estamos hablando de 15, 20 segundos, ese momento de máxima apertura. El ventrículo derecho va a sufrir, pero para eso tenemos ecógrafos incluso, si es que tenemos una fracción de eyección baja del ventrículo derecho, para eso tenemos ecógrafos para visualizarlo y monitorizar un reclutamiento. ¿Por qué no monitorizar un reclutamiento en paciente extraordinariamente crítico o con una fracción de eyección del 15% bajo visión directa ecográfica? Pero, vamos a ver, es que está ya más que súper demostrado que si después reabrimos esas áreas atelectasiadas van a caer las resistencias pulmonares y ese ventrículo derecho se va a funcionar mejor. Bueno, pues algo muy parecido ocurre entre el pulmón y el cerebro. Siempre volvemos otra vez a, a, a dogmatismos antiguos, que en el fondo, vamos a ser sinceros y perdonarme, lo digo con todo el cariño, eh, sin querer ofender a nadie, pero básicamente si os dais cuenta, los dogmatismos siempre van a lo mismo, que es que no sufras, no vamos a sufrir, con lo cual, para no sufrir, no hagas nada. Y entonces, para no sufrir y no hacer nada, me monto una teoría que entonces me es perfecta para no tener que hacer nada. Entonces, oye, mira, no le pongas PIP, no reclutes, porque entonces el cerebro te lo carga, se hace hipertensión intracranial, y, y, y va a haber una caída de la perfusión cerebral, y el ventrículo derecho también se asfixia. Luego, cuando empiezas a investigar, pues oye, si tienes estas dudas, haz como yo, métete en el laboratorio, estudia, saca datos, e interpreta los datos. ¿no? Entonces, os presento este estudio, es un estudio hecho nada menos que en neonatos, en, en cerditos neonatos sanos. Eh, ya os digo que está, espero, os digo que Tofan, si no, por favor, con consideración, porque está underpublished, pero que, tengo entendido que ya nos lo han aceptado. Creo que va a ser un, un breakthrough porque no hay datos sobre esto que os vamos a contar. Son cerditos sanos neonatos donde les pusimos. Un monitor de presión intracranial, es decir, es de los primeros estudios donde se ha monitorizado la presión intracranial con un monitor directo. Además, hemos puesto oximetría cerebral y lo que le hicimos fue maniobras de reclutamiento, la clásica que ya conocéis de toda la vida, el Stepwise Increasing pip. Ya sabéis que en neonatos fuimos los primeros en, en publicar que las presiones de apertura son 15 de pip más 30, faltaría la curva de arriba, pero bueno, las, las graficamos así porque como se sabe que son 15 más, pues sería la zona de apertura sea 15 de PIB más 30 de presión eh, máxima de apertura. ¿no? Y hacemos los dos ciclos de toda la vida, el ciclo de apertura y el segundo ciclo donde le dejamos con la PIB individualizada. Y durante todo este momento, pues estuvimos monitorizando uh, tanto presión intracranial, oximetría cerebral, pero nosotros tenemos un modelo de monitorización cardíaca súper, súper, súper invasivo. Entonces, utilizamos presión, uh, monitor de gasto cardíaco tipo pico, que además en neonatos no se puede poner en humanos, es decir, esto, estudio, no se puede hacer más que en cerditos. Yo lo digo porque nosotros siempre seguimos todas las guías de ética y de cuidado animal al máximo extremo, somos súper cuidadosos, utilizamos el mínimo número de animales para conseguir los datos, pero... Creo que si alguien tiene un niño, eh, preferiría que estos estudios lo hiciesen en un cerdito y se beneficiasen los pacientes que no eh, hacerlo en, en niños donde todas estas cosas están eh, totalmente contraindicadas. ¿no? Bueno, pues fijaros algunos datos verdaderamente impactantes. A mí esto fue de las primeras cosas que me impactaron. Yo estaba esperando, estamos hablando de presiones de 30 de presión máxima y 15 de PIB en un modelo que no sé si conocéis, pero, pero el modelo de, uh, cerebral neonatal es muchísimo más sensible que el del adulto. Es decir, tiene una barrera hematoencefálica más lábil, tiene uh, un, mucha más labilidad en cuanto a presión intracraneal que el adulto. ¿no? Y fijaros que no hubo verdaderamente ningún cambio significativo. Es decir, el punto de máximo cambio, fijaros que esto es la primera presión de 30-15. Y simplemente pasó de 9 eh, milímetros de mercurio a 10, o sea, un punto nada más. Y en el segundo, durante el tiempo máximo, aquí un poquito más, pasó de 9 a 11. Eso es todo el, el cambio. Y durante todo el momento se quedó como estaba inicialmente. Y volvió después en su pipa individualizada, lógicamente, a, a, a la basal. Es decir, que realmente no hay cambios, no es que haya cambios, es que ha pasado un centímetro de, de, de mercurio, ¿no? un milímetro de mercurio, perdón. Esa es la única variación que hay por someter a neonatos a presiones de 30-15. Pero fijaros que hay algo más interesante tenemos en cuanto a la oximetría cerebral. Daros cuenta que este es un parámetro muy interesante. La oximetría cerebral eh, nos está viniendo a decir, es como una, una integral de, 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 la, de muchos parámetros, pero que nos va a decir cómo está siendo esa perfusión cerebral. ¿no? Y nos está haciendo un balance entre lo que aportamos, en perfusión y lo que consume y lo que sale, ¿no? Eh, entonces es, en mi opinión, a mí la oximetría cerebral me encanta, me parece un parámetro más o sea, pues también es por ese tema pediátrico tener en cuenta que en niños no tenemos muchas veces monitorización hemodinámica, por ejemplo, un pico no se lo puedes poner a un a un, a un niño, a un lactante, neonato ni está totalmente contraindicado y es isquemia, si no no se puede. Entonces, eh, la oximetría cerebral es un parámetro i, eh, indirecto pero que nos da muchos datos. Es que era como equivalente a la saturación, eh, el golfo de la yugular o la, o, la, o la saturación menos amista. Es decir, son parámetros eh, que vamos a decir que son un poquito groseros porque se puede interferir por muchos, muchos eh, pero si las cosas está bien, es decir, si no hay oximetría cerebral está entre de unos rangos buenos, nos está dejando muy tranquilos, porque quiere decir que ese cerebro está recibiendo un balance entre aporte y consumo muy bueno. ¿no? Entonces, fijaros cómo durante los momentos de máxima apertura, 30-15, pues bueno, pues que si baja cinco puntitos, vale, ¿no? o sea, baja cinco puntitos, pero fijaros si esta explicación se reprodujo en los 12 animalitos, muy interesante, y es que al final le dejamos en una posición... Mejora la basal y todos los animales se comportaron así. De hecho, el punto que verdaderamente, así como las, la pequeña bajada en las zonas, fijaros que en la segunda apertura ni siquiera hay bajada, la primera bajada no tiene significación estadística. En cambio, el, sí hubo significación estadística y ocurre, ocurrió en los 12 animales que la oximetría cerebral mejora significativamente después de la maniobra de reclutamiento completa. ¿Y esto por qué es? Pues tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo no es por mejoría de la oxigenación sistémica, es porque estamos mejorando incluso la hemodinamia. Es decir, la, la, la presión de perfusión cerebral está muy afectada por la PAM, por la presión arterial media y gasto cardíaco. Y hoy día sabemos que cuando al final tú colocas al pulmón en una situación óptima, has generado un reclutamiento de... De, de agua pulmonar que también eso está demostrado una disminución del de agua pulmonar extravascular que se moviliza desde las venas pulmonares es como si hubiéramos hecho una precarga eh, al, a la parte izquierda del, del eh, ventrículo izquierdo y por tanto mejoramos gasto cardíaco y perfusión cerebral. Fijaros que hay algo tan interesante tuvimos de nuestro estudio, es decir que como mensaje final en esta parte no hay alteración significativa de la presión intracraneal en un modelo evidentemente de paciente con función cerebral sana, íntegra, es decir, aquí no hay traumatismo carencefálico, aquí, aquí hay un cerebro eh, funcionando en condiciones normales. También deciros que el neonato es un, es un modelo de alta sensibilidad. ¿no? Y que las maniobras de reclutamiento mejoran la oximetría cerebral como estado final, cuando ya le colocas en su PIB óptima. Fijaros, esta y algo también me pareció súper interesante y súper significativo y da un mensaje bastante importante a tener en cuenta entre las presiones uh, en vía aérea y el, la mm, uh, presión de perfusión cerebral. ¿no? Bueno, esta es la presión arterial media, la PAM, ¿no? Y esta es la presión de perfusión cerebral. Y esta es la presión media en la vía aérea daros cuenta que tiene una correlación directa, vale, dentro de unos cambios que aquí en la gráfica puede parecer grande, pero si os dais cuenta tampoco son grandes cambios, son cinco o seis puntos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Son curvas superpuestas. El mensaje que hay que transmitir es que cuando tú hagas una maniobra de reclutamiento o eh, hayas colocado una determinada pip o lo que sea, lo que sí tienes que tener muchísima precaución, si es que queremos preservar en todo momento, la presión de perfusión cerebral, que es por pues la presión, la PAM, la presión arterial media, evidente. Y entonces, claro, ahora dices, pues parece evidente, bueno, parece evidente, pero esto no estaba descrito. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que yo tengo que hacer y estar atento en cuanto a una maniobra de reclutamiento o una PIB, si no quiero, por la razón que sea, estamos en un modelo de, de que no quiero hacer la más mínima alteración de la presión de perfusión cerebral será ser muy estrictos y exquisitos en el manejo de, las, de la hemodinamia. Es decir, pues eh, efedrina, fenilefrina, lo que queráis, la mina que sea, volumen, en fin, lo que consideréis cada uno individualmente en cada paciente. Si tú consigues que la presión arterial media no sufra ni una sola milímetro de caída, la presión de perfusión cerebral tampoco tendrá caída bueno, yo creo que son, esto es un regalo porque esto todavía no está publicado, pero para mis amigos de, de Argentina siempre todo lo que puedo, todos los regalos así que ya termino, esto es mi segundo regalo, este vaya a salir un poco el de Telegram un poco al lado como Javier García siempre es una persona que, yo no sé, Ya a veces digo, pero Javier estate quieto a vez en cuando, pero no puede estar quieto, es así, yo soy una persona apasionada. en el último Ventimec eh, tuve una historia y es que, eh, os digo, voy a contar la historia de cómo surge esto eh, la, la historia es que vino tanta gente que no estaba esperado, se saturó completamente los talleres y más de lo que esperábamos, casi 100, 150 personas más. Entonces hubo que hacer una invención, que era, ¿cómo consigo que los rotatorios sigan siendo pequeños? Entonces me dijo, pues nada, tú tienes que entretener a, a la mitad del grupo, a 150, durante dos horas. Digo, bueno, pues yo hablar parece ser que no sé no va a ser mucho problema, ¿no? Entonces, se me ocurrió decir, ¿y por qué no hago una charla motivacional? Bueno, yo estoy metido en la historia de coaching, de hecho, me estoy certificando como coach internacional eh, con el ICF, con la, la Fundación Europea de, de Coaching, a nivel máximo, y, y entonces digo, bueno, pues voy a compartir esto con la gente, ¿no? la gente que quieres y que a ti te ha ayudado y te ayuda en cosas, pues también lo compartes, ¿no? Entonces, a raíz de esto hemos montado el Ventimec Family, que es una comunidad, una comunidad de, de formación totalmente abierta, eh, y totalmente gratuita, abierta y en principio era para los, eh, los antiguos alumnos de Ventimec, pero bueno ya, hemos ya 600 personas, se ha abierto a todo el mundo y lo podéis abrir a quien queráis amigos que es la única peculiaridad que una semana hablamos un podcast de, de ventilación mecánica estamos un poco revisando todo el tratado de ventilación mecánica vamos por capítulos pero también metemos casos clínicos y lo que sea entonces una semana es ventilación mecánica y otra semana es emprendimiento y bueno pues temas de coaching y cosas así así que bueno si os apetece podéis uniros allí a bien por whatsapp que sería lo de la izquierda o a telegram que es lo de la derecha y bueno, aquí tenéis en mis redes sociales si, si queréis hacerme preguntas o lo que sea, o mi mail personal para cualquier cosa que, que deseéis. Y aquí estoy a, a vuestra entera disposición. Bueno, Javier, excelente la presentación. Como siempre, no podía ser de otro modo. Eh, a ver, yo desde mi punto de vista es como que no me queda más con la contundencia de, 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 de los conceptos. Pero quería resaltar algo como para generarte un, este, un, un mini debate a la hora de que el público que nos ve eh, pueda, quizás, entender. Eh, vos conoces del mismo modo que yo, quizás, eh, las dudas que pudiéramos tener o las disyuntivas en el ambiente anestesiológico en nuestro país, que son básicamente casi las mismas que en muchos otros lugares. Eh, acá hemos hablado de dos o tres cosas: hemos hablado de crosstalk. O sea, la interacción entre órganos a distancia, que tienen que ver con los exosomas y con todo lo que es la inmunidad, en lo que sería una especie de diagnóstico de precisión, porque no es el diagnóstico convencional para ver esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, totalmente, totalmente. Perfecto, bien, hemos visto eso. Entonces, eh, en, en lo que es el neuro, particularmente, pero puede ocurrir en cualquier otro paciente, nosotros podemos recibir pacientes que somos... Quizás los causales de que ese problema comience, o podemos recibir pacientes que el, ya trae el problema evolucionando desde la UCI, porque quizás hace 24 o 36 horas que está en ventilación mecánica, con todo lo que implica estar en la UCI desde el punto de vista de los fluidos, la, la, la inflamación sistémica y todo ese tipo de cosas. Eso por un lado, que son eh, un tema que es, digamos, bioquímico y que la macroscopía de esa bioquímica es nuestro accionar en fluidos, en ventilación mecánica y en gasto cardíaco. Vamos ahí más o menos. Sí, sí, total, total. Bien, y por otro lado tenemos lo que es lo macroscópico de todos los días que repercute sobre lo microscópico, que es la ventilación mecánica, la hemodinámica y las tan eh, quizás este, cuestionadas maniobras. De, de Open LAN y mantenimiento de, un ventilador, de una ventilación protectiva en un paciente que, eh, digamos, eh, está muy conflictuado el tema de lo que es el retorno venoso, la presión intracraneana y todo lo demás. Eh, a ver, a mí me queda claro, corregime si en algo de lo que has mencionado, que en realidad estoy resaltando tópicos, digamos, ¿no? Me queda claro que inicialmente, si no mantienes la hemodinamia, como en cualquier paciente que no tenga cerebro, inclusive no vas a tener órganos circulando, básicamente. En segundo lugar, esa hemodinamia uno la debe mantener bajo algún canon de retorno venoso adecuado, en el caso que el paciente no haya perdido fluidos, y de interacción corazón-pulmón adecuada para que todo se transforme en gasto cardíaco posterior. Te hago una pregunta. Porque el, la cuestión es, tengo un paciente con presión intracraneana elevada y tengo que someterlo a anestesia. Me lo traen de la terapia con el clásico traslado, desconexión, ambu, traslado, reconexión en quirófano. Paciente que hace 36 48 horas que está en ventilación mecánica en la UCI y que se decide operarlo por cambios de la presión intracraneana. Entonces, Muchas veces la gente se pierde el concepto de que el lecho venoso es distensible y amortigua hasta cierto punto, digamos, lo que nosotros generamos en forma transitoria en el pulmón, con las maniobras de reclutamiento alveolar y open lung de esos 15, 25 segundos que uno le puede llevar a hacer una maniobra con escalonada, básicamente. Entonces. Yo quería que refuerces por ahí algún comentario respecto de esto, porque la gente piensa que mientras está reclutando el pulmón está explotando simultáneamente el cerebro. Yo creo que, yo creo que hay un punto que sí que hay que dejar como claro eh, dos cosas. Uno, que eh, tengamos un cerebro sano, es decir, un cerebro que no esté alterado. Eh, ahí yo creo sinceramente que tenemos, porque el estudio nuestro es en un, es un, es un, es un cerebro íntegro hay eh, suficiente evidencia como para tener clarísimo que las maniobras de reclutamiento no suponen el más mínimo daño, ni perjuicio, ni potencial daño al cerebro. Y esto, yo lo siento, eh, que busquen otra excusa para no hacerlas, porque me parece bien, ¿eh? que si no las quieren hacer, pues no las hagan, pero es, esto no esto está hay suficiente evidencia para eso. Yo creo que un enfermo que tiene pues, un trauma temporal encefálico, eh, hipertensión intracraneal, el concepto, en mi opinión, es a todo bajo estricta monitorización. Es decir, hoy día tenemos desde un sensor de PIC, tenemos la oximetría cerebral, es decir, tenemos un par de herramientas bastante interesantes que, si es que hacemos una manera de reclutamiento, vamos a ver enseguida si es que esto, por la razón que sea, pues porque cada enfermo es cada enfermo, y a lo mejor hemos llegado a un cerebro que ya no está. Compliante, es un cerebro que ya no tiene distensibilidad, porque ya está en una fase muy mala, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ahí a lo mejor no, sí que creo que para hacer una maniobra de reclutamiento sería muy indicado, eh, yo desde luego lo haría eh, bajo oh, monitorización intracranial, depresión intracranial o eh, oximetría. Dicho lo cual, yo creo que para el ejemplo que me pones, lo que habría que insistir, y yo creo que hoy día eso también es suficiente. Consenso a este respecto. Es que un enfermo verdaderamente crítico y un enfermo neurocrítico es un enfermo muy crítico, muy muy delicado. Lo que hay que hacer es no desconectarlo y hay que traerlo con máquinas, con transporte, con sus baterías, el, el pinzado en el medio y hacer posible es que joder, lo mandas con el respirador sus baterías de críticos y le haces tutiva y funcionas con un venoso y ya está. no Yo creo que eh, cuando un enfermo está crítico, cualquier desconexión pulmonar puede significar una situación que es muy difícil remontar y que probablemente para remontarla eh, el enfermo lo vas a dejar peor a todos los niveles, eh, cerebral, cardíaco, etcétera. Entonces, ese sería el primer recomendación. La segunda, hacerlo con, con monitor eh, claro. Y si no hay monitor, yo hay una situación que creo que también podemos hablar, que a lo mejor quizás no hay que hacer una maniobra de reclutamiento en el sentido de ¿cuál es la oxigenación del enfermo? cuál es la ventilación del enfermo, porque realmente el tener atelectasias a quien más daño le va a hacer, bueno, también tenemos complicaciones pulmonares posoperatorias, evidentemente, pero inicialmente le va a afectar peor al ventrículo derecho. Eh, al cerebro en sí, si le llega buena PAM, o sea, buena presión arterial media de perfusión, le llega buena oxigenación y tienes en los límites de ventilación eh, adecuados, el cerebro está cómodo en ese sentido, ¿no? Eh, sí, me gustaría un poco incidir un poco, no he hablado quizás en la charla, por favor, mucho cuidado con los niveles de CO2. ¿eh? Esto, eh, por desgracia, otras cosas, pero el cerebro es súper mega sensible al CO2. Y el rango que tenemos terapéutico es, cada vez tenemos claro que es muy estrecho. Ni podemos dejar a enfermo, en este caso, por supuesto, en hipercamnias permisivas, no es el caso, pero es que tampoco podemos hiperventilarlos. Y acordaros que la hiperventilación. Es, es, es nefasta para el cerebro. Eh, en, cuando trabajas con oximetría cerebral, que yo os aconsejo que neurocrítico igual a oximetría cerebral al menos, eh, lo ves. Ves como el cerebro es súper mega sensible a bajarle cinco puntos el enta y al CO2 de lo que es normal. no Perfecto. Eh, Coincides, Gabriel, eh, Javier, con una cosa. Por ejemplo, eh, para dejarle algo práctico a, al público, digamos, si yo tengo un paciente de traslado que llega a quirófano con situación cerebral muy crítica por hipertensión, de esos que ya están con el síndrome de Cushing muy en el límite y que uno debe cuidarlo, digamos, si los parámetros hemodinámicos están relativamente bien para PAM, de perfusión cerebral, digamos, la admisión arterial siempre que, que está controlada, es imposible tener un cerebro. En cualquier condición, si la admisión arterial no está controlada. <laughs> ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Digamos, eh, no ser tan obsesivo si todo más o menos está estable con el problema del pulmón y esperar que desplaqueten. Entonces, después yo ya tengo otra condición. Digamos, sería una parte práctica, digamos, hágalo, individualice, y no sea tan obsesivo con que a mí me dijeron que tengo que reclutarlo y a, todos, a, a toda costa pago el cerebro porque me dijeron que tengo que controlar el pulmón. Entonces, a nadie vamos a matar por 15 o 20 minutos más si el cerebro está bien perfundido. Dejemos todo como está, seamos lógicos y cuando se desplaqueta, retomo. Total, ¿Coincides con eso? Totalmente. Yo en eso es lo que os digo, que a lo mejor me estoy yendo un poco así al centro. Eh, a mí es que me parece que, que ya o sea, hay que poner sentido común en lo que hacemos. Entonces, un paciente crítico, crítico con hipertensión intracranial que no lo tengo monitorizado, quizás hay, hay unas maniobras preventivas, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, es un enfermo en el que pues, evitamos el colapso, evitamos la desconexión, evitamos la, ese tipo de cosas, sí, una pipe, Deja. otro cinco, Saber. no va a haber ningún problema porque eso no te va a aumentar, está más que es demostrado. Ahí sí que hay, hay estudios en, en humanos, incluso con traumatismo encefálico, etcétera, de los efectos de PIB sin reclutamiento y los niveles eso por abajo es. de 10 no han demostrado cambio de la presión intracranial, pero me refiero a que una PIB preventiva de 4 o 5, eso es totalmente seguro y no va a generar perfecto. ningún efecto. Fuera de eso, efectivamente, yo creo que hay que ser cautos, sí. Bien, 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 perfecto. Bueno, eh, Javi, este, podemos ir dando por terminado, creo, más o menos este, eh, infinitamente agradecido por la disposición, en primer lugar, de, de hago extensivo desde la Secretaría Científica a, a, a través mío, digamos, el, el mismo agradecimiento, eh, y por los contenidos que obviamente no, no era de, de dudar. Así que, Javi, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde acá y que tengas un resto de día muy bueno. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas vale. gracias, un placer escucharlo como siempre, una claridad de, de conceptos muy buena y, y gracias por su generosidad, por compartirnos todas estas investigaciones y, y estos grupos que, que la verdad que aportan un montón al, al anestesiólogo de todos los días que, que trabaja en su hospital con mucho esfuerzo. Claro que eh, sí. Un gusto, eh, Dani, a vos también agradecerte, agradecerle a la subcomisión no, porque, no, porque. Por, el, por el esfuerzo que, que sé que, que ha implicado el doctor tiene una agenda muy compleja y tenerlo para nosotros es un verdadero privilegio Bueno, que tengan un, Javi, un fuerte abrazo Cuidaros mucho a ver si un día nos podemos y... dar el abrazo ahí en directo con un buen vino argentino <risa> <risa> Chao, chao Así será, Chau, chau.